Ok, ahora sí ya me escucho. Estaba hablando con el micrófono en mute, lo puso negro. Comentaba de que según yo era counterpick. ¿Qué pasó ahí? ¿Pegó y luego roló? No. Pues sí, o sea, hacer el counterpick y usar a Didi sí le sirvió bastante genial. Hubo una diferencia abismal en el match pasado. No sé por qué, si Bayonetta, yo sentía que era un match que iba en contra de Mr. Game & Watch. Pero bueno, aquí se demostró que no, o desconocimiento del match tal vez fue lo que afectó. Pues lo diría que tienen daño parejo, porque Bayonetta y su Wasteland y sus combos de te agarro una vez y te subo 40%, en cualquier momento puede suceder. Sin embargo, sí, exacto, eso es lo que era. Si genial lo conecta un confirm de down tilt a up smash o banana a cualquier smash, puede acabar en este momento con la stock de Terry. Terry paciente, sabe que eso puede suceder y está buscando la oportunidad para meter el combo. Terry inicia el combo y no lo continúa, se queda en el side B y genial lo toma el stock de Terry con ese up smash. 1-1 el marcador. Sabemos que Terry, además de Bayonetta, usa personajes como Rosalina y como Pac-Man. No sé qué tan conveniente sea para él cambiar personaje, pero creo que es un buen momento para considerarlo. ¿O se quedará con Bayonetta? Pac-Man, huele a Pac-Man. Counterpick. Tiene un minuto para pensar todo lo que necesita hacer. La unificación de color tal vez sea factor clave en esta pelea para que pueda ganar. Y no cambia, solamente cambia de color. ¿A quién? No le escribieron. Bueno, mételo. Hay güeyes que no vinieron hasta mero abajo. Quita a Van. Nómbralo por skip.
Ferrari contra el equipo de 2008.